día. Ven, sígueme, ven, sígueme. Quiso escapar, quiso luchar. Nazar y al final su amor le entregó. A todos a quienes están viniendo a ser parte de esta noche larga de museos a nivel nacional, un saludo desde la ciudad de Oruro para dar inicio en realidad a esta transmisión, a este proceso que estamos queriendo desarrollar aquí en la ciudad a partir del edificio más importante, uno de los más importantes que tenemos en esta ciudad. En este momento estamos frente a la portada del Beaterio, un edificio muy conocido en realidad en la ciudad de Oruro, pero que tiene ciertas características importantes que las vamos a ir contando poco a poco. Inicialmente, esta portada que ustedes ven acá tiene una data en realidad del siglo XVIII aproximadamente, de estilo barroco mestizo, como ha sido calificado por Teresa Gesper. Y en la parte superior vamos a ver en realidad los símbolos de la iglesia de la la congregación de la Compañía de Jesús, que era presumiblemente la primera propietaria de este edificio, que tenía una gran extensión, casi media manzana de este lugar. Lo que se ha mantenido en realidad ha sido justamente la portada y se ha incorporado la espadaña que nosotros tenemos en la parte superior, y esta espadaña en realidad que todavía está en
hasta los primeros años del siglo XX todavía se mantenía. Para dar un nuevo realce a este templo, se lo ha tenido que demoler para dar la, la estructura de un nuevo templo que honre en realidad al Nazareno, al patrono principal de, esta, de este lugar. Y ahora les invitamos justamente a pasar y a ver y a admirar lo que tenemos en el Museo de la Madre Nazaria Ignacia Márquez. Templo del Beaterio dedicado justamente al patrono de aquí de este templo, que es justamente Jesús Nazareno. Este edificio en realidad fue levantado aproximadamente en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, cuando el obispo de La Plata de Argandoña destinó justamente la construcción de este espacio para reunir a las, acoger a las mujeres que caían en desgracia. Este edificio en realidad, por lo que se tiene referencia, pertenecía en realidad a la Compañía de Jesús. Después de su expulsión, pues este edificio ha seguido sirviendo para lo que fue destinado justamente por el obispo Argandoña, que era el acoger a mujeres que caían en cierta desgracia y vivían en un sistema medio colonial, aunque no había una congregación religiosa que haya vivido justamente en este tiempo. Ya desde aquel siglo y de repente mucho más antes, se remonta justamente esta imagen de Jesús Nazareno que está elaborado en maguey y que data del siglo XVI, casi XVII, por el arte justamente con el que ha sido elaborado. Esta imagen en realidad, que es muy hermosa, es una de las pocas que tenemos aquí en la ciudad de Oruro, viene a representar en realidad como el patrón de este templo. Hasta casi principios del siglo XX en realidad, la zona hacía todavía su fiesta al Nazareno, que se celebraba el miércoles antes de la Semana Santa. Entonces este es un dato realmente importante. Y algo que debemos referir justamente que tiene relación con nuestra Madre Nazaria, es que en 1920 es invitada a visitar este edificio, el templo y el edificio del Beaterio, que lamentablemente en ese momento estaba, había sido descuidado por mucho tiempo. Aquí vivían mujeres solteras, viudas, algunas que tenían alguna enajenación mental inclusive, y la abadesa era la que administraba justamente este espacio. Entonces, la hermana que era de la congregación de los ancianos desamparados sintió una profunda impresión por la condición en la que se encontraba el edificio. Ella dice en sus memorias que quería salir casi inmediatamente corriendo de aquí, pero en la noche en realidad tiene una revelación donde el patrono de este templo, Jesús Nazareno, le dice justamente: tú serás fundador y esta casa tu primer convento. Y ese es el primer momento en realidad que ella tiene ese compromiso interesante para seguir los designios de Dios, esa cruzada que ella misma se había planteado. Y de esa manera el primer obispo de Oruro, Abel Antezana, la invita para que ella se haga cargo de administrar esta casa que para 1924 había tenido varios inconvenientes por la situación en la que se manejaban las mujeres aquí en este espacio. Entonces el 16 de julio de 1925, después de que, poco tiempo después de que se haya establecido el primer obispado, Monseñor Abel Antezana la invita para hacerse cargo. Ella recibe en realidad de manos de la última abadesa, la señora Mancudo, los 40 centavos que los vamos a ver más adelante como símbolo justamente del inicio para la construcción de esta obra, que a partir de eso comienza justamente lo que es la fundación de nuestra congregación.
Cada templo tenía en la colonia una disposición de poder contener los restos de los sacerdotes, como también de los feligreses que eran devotos en la zona. De esa manera es que cuando se hace la ampliación, la construcción del templo, se encuentran justamente los restos que datan del siglo XVII, restos en realidad que presumimos eran de la Compañía de Jesús. Por un nivel de respeto, por un nivel también de conservar justamente los mismos, es que se ha colocado esta placa para mantener justamente aquellos restos que se han encontrado en este lugar, que correspondían posiblemente a la antigua cripta y al antiguo cementerio que este templo tenía, que era justamente el templo del Jesús Nazareno. Bien, en 1907 publico un libro que se llama La Unión Ideal Villa de Sastre, Noticia y Proceso de la Unión Ideal Villa de Sastre de Austria. Y en este texto nos hace una referencia sumamente interesante cuando afirma de que la palabra Uru viene de la cultura Uru y vendría a ser el origen etimológico de nombre de nuestra ciudad. Y Uru viene a tener un significado sumamente importante porque quiere decir donde nace la luz. Este tiene un símbolo precisamente simbólico para la comprensión, para nuestra casa en realidad, porque la luz es el origen también de la vida, el origen de todo lo que comienza. Y efectivamente se ha querido plasmar aquí en la casa, en el Museo de la Madre Nazaria, esta representación de la cultura Wu para orientar y hacer entender efectivamente que en este lugar comienza toda la obra de la congregación de las misioneras cruzadas. El Belén significa el origen, el nacimiento de nuestro Salvador. Y también en el caso de la congregación tiene un significado muy especial, porque aquí vemos un Belén muy hermoso que trajo la Madre Nazaria desde España para que pueda ser parte en realidad de todo lo que es la estructura de nuestra congregación, de nuestra casa. Y al fondo se ve una fotografía antigua de lo que fue antiguamente el edificio que conoció la Madre Nazaria. Esto fue colocado justamente por un sentido muy especial, porque en realidad el edificio del Beaterio y el Belén representa el origen de nuestra congregación, porque aquí comienza toda la obra de la Madre Nazaria al momento que ella ingresa a este lugar, a esta casa, y nos muestra que en realidad toda la fe y todo lo que ella se encomienda a nuestro Señor se va desarrollando a partir de la obra que ella genera justamente desde esta nuestra ciudad, la ciudad de Oro. Thank you.
Como lo habíamos mencionado hace un momento, el primer obispo de Oruro, Abel Antesana, encomendó a la Madre Nazaria para que pueda hacerse cargo del funcionamiento del beaterio. Recordemos que el beaterio era el espacio donde venían, eran acogidas las mujeres que caían en desgracia y se llevaba una vida tipo monacal. Sin embargo, no eran religiosas, eran manejadas y administradas por una abadesa. La última abadesa fue justamente Ángela Numangudo, la persona fue que de la caja de las limosnas que dejaban al nazareno le entrega los 40 centavos a la Madre Nazaria. Estos 40 centavos le entregan en su mano y con este capital la Madre Nazaria comienza toda su obra. Y es más, ni siquiera fue necesario gastar estos 40 centavos porque en realidad toda la obra vino con aportes, con acciones de solidaridad de los vecinos de la ciudad de Oruro para hacer grande en realidad esta obra que había empezado en ese tiempo. Se supone en realidad que el beaterio debía dejar de funcionar como tal, pero la Madre Nazaria en realidad presentó un reglamento para el funcionamiento del beaterio porque no había que echarlas a las mujeres que estaban en el lugar, sino que más bien había que regular el manejo de esta institución o de este centro en realidad para que pueda llevar una vida mucho más adecuada. Y aquí en este espacio tenemos muchos de los objetos personales de nuestra madre que cuando vengan al museo se los vamos a explicar con mayor detalle. En la habitación de nuestra madre Nazaria podemos apreciar los elementos, en realidad, que ella utilizaba en su vida personal, que son, como ustedes ven, muy humildes, muy sencillos también para la época, ¿no? Pese a la condición en la que ella vivía en la ciudad, con la situación vetusta del edificio de aquello, ella enfermó dos veces de pulmonía, una enfermedad que lamentablemente no pudo llegar a recuperarse en su totalidad y que trajo consecuencias años posteriores. En este mismo espacio, en realidad, ella escribía sus memorias, escribía sus cartas, y aquí tenemos una fotografía justamente de aquel capítulo, que vamos a ver un momento más, donde están las 10 primeras hermanas fundadoras. El obispo de Oruro, Abel Antesana, le había pedido justamente como condición de que pueda reunir una cantidad determinada de hermanas para fundar una congregación. Y justamente aquí tenemos a las 10 primeras hermanas, que una característica importante es que todas son bolivianas. No tenemos obreñas, tenemos chuquisaqueñas, tenemos cruceñas, tenemos cochabambinas y también las tenemos a las novicias, que ya también tenían la casa con un proceso de formación, porque habían sido justamente acogidas y además impulsadas y motivadas para seguir esta misión. El nombre original justamente que tiene esta congregación es la Cruzada Pontificia y ese es el nombre con el que la congregación comienza su acción de solidaridad, de beneficio justamente al más pobre. Entonces este espacio viene a ser un lugar histórico, simbólico, muy importante para nuestra comunidad. Thank you.
Estamos en la Sala Capitular, es el espacio histórico más importante de la casa, porque aquí en realidad el 16 de junio de 1925 se reúne el primer capítulo de la Congregación de la Cruzada Pontificia. En este hecho histórico que fue promovido y también bajo la presencia del primer obispo de Oruro, Abel Antesana, es que se elige a la general de la orden, de la congregación, que recae por elección unánime, en realidad con una elección que se hacía bajo el balotaje, y ahí es elegida justamente nuestra madre Nazaria, en ese momento como hermana Nazaria Ignacia. Posteriormente, Monseñor Abel Antesana como que no tenía tal vez esa idea de poder promover que la madre Nazaria sea elegida, porque pensaba que iba a haber algún problema por el hecho de que había presión de parte de la comunidad en Uruguay que sea alguien de aquí, de esta congregación nacida y nativa en la ciudad, o por lo menos en Bolivia. Sin embargo, se vuelve a hacer otra vez la elección y vuelve a ser elegida la madre Nazaria. Aquí, justamente para ilustrar el proceso que nosotros tenemos, tenemos las imágenes y justamente las fotografías de quienes han propiciado el primer capítulo y obviamente la constitución de la Congregación de la Cruzada Pontificia. En primer lugar, al obispo de Oruro, Abel Antesana. También lo tenemos a Monseñor Augusto Zipper, que es obispo de La Paz, y también al nuncio por apostólico Felipe Cortesi, que en ese momento también estaba, que había propiciado justamente esta congregación, y obviamente bajo la tuición de su santidad el Papa Pío XI, que es quien permite el proceso y la autorización para el funcionamiento de la congregación. Y aquí tenemos en realidad una fotografía histórica muy importante porque es la imagen del primer capítulo de la congregación. Aquí vamos a ver justamente en este mismo lugar, con el fondo que tenemos justamente del Calvario, donde se reúnen las primeras hermanas en realidad con la presencia de Monseñor Abel para establecer en realidad la constitución de nuestra congregación, ¿no? La congregación donde se le elige justamente a nuestra madre Nazaria como superiora de nuestra orden, y es ella en realidad la que va a llevar adelante este proceso. Pero sin embargo, esta elección no cayó bien en la gente de Oruro, en mucha gente, porque esperaban que haya sido elegida una hermana que era parte de la congregación y que había nacido en la ciudad de Oruro. Y empezó a generarse una manifestación muy complicada justamente en ese tiempo, y que cayó casi a pocos días después coincidentemente con una revolución que se genera en Oruro. Pocos días después de haberse realizado el primer capítulo de la Congregación de la Cruzada Pontificia, ya los problemas empezaron a generarse también, no solamente por lo que había comentado de la superiora del orden, sino también porque el 25 de junio de 1930, 9 días después de este primer capítulo, se realiza o se genera una revolución en Oruro propiciada por el comandante del regimiento Camacho, Carlos Blanco Galindo, que se hizo una revolución contra el partido del que era presidente en ese momento del país, Hernando Siles. Una revolución muy sangrienta, muy terrible en la ciudad que nos tocó justamente vivir, y que una multitud enardecida ataca una imprenta que se encontraba en la calle Cochabamba, matan a uno de los hermanos Arandia, lo arrastran en realidad hasta la plaza principal, lo cuelgan a este señor de uno de los árboles,
y alguien dice, vamos a la casa del doctor Elías. ¿Quién era el doctor Elías? El doctor Abel Elías era médico, era ginecólogo y vivía al frente del Beaterio. Este médico en realidad había atendido de manera obviamente voluntaria y gratuita a la situación de salud de la madre Nazari en varias oportunidades. Sin embargo, él se había vinculado también a la política y había sido elegido concejal munícipe en esos años, lo cual permitió la importación de esta imagen del Calvario que la madre Nazaria hizo traer desde Europa con aporte voluntario también y con la buena disposición que tuvieron muchas personas amigas de la congregación para lo que iba a ser el templo que ella estaba proyectando en este mismo lugar para sustituir el antiguo que realmente se estaba cayendo. Entonces también Abel Elías, que era afín del partido de Hernando Siles, era perseguido. Y alguien en la plaza, en ese momento del levantamiento del 25 de junio de 1930, alguien grita, ¡a la casa de Abel Elías! Y toda la multitud empieza a venir hacia el frente del Beaterio, destrozan la casa, pero alguien le avisa, antes de que llegue toda esa muchedumbre, alguien le avisa de que lo estaban buscando. Entonces el doctor Elías logra subir al techo por la casa de al lado y cae al patio de aquí, del Beaterio, cuando estaba la madre Nazaria conversando con el obispo Abel Antesana. Entonces, en esa circunstancia, el obispo le recrimina al doctor Elías y le dice, ¿por qué le pasa a usted? ¿No ve que la puede poner en peligro a la madre Nazaria? Váyase de aquí inmediatamente. Y el doctor Elías, en realidad, le responde y le dice, sí doctor, solamente dígame por dónde debo ir, pero dígame por dónde me tengo que retirar. Entonces en ese momento la madre Nazaria lo que dice es, mire monseñor, nosotros no podemos dejar desvalido a quien nos pide justamente el auxilio. Y ahí en ese momento la madre Nazaria le dice, sígame doctor. Pero no voy a caber ahí. Usted tenga fe. Es cierto. Y de esa manera el doctor Elías se entra dentro de este calvario que tenemos en este espacio. Y en esa circunstancia la multitud del frente logra romper la puerta de aquí del edificio y empieza a buscar en todos los espacios. El coronel Requeterano ordena que vayan a todas las habitaciones, incluyendo las habitaciones personales de las hermanas de la congregación, sin respetar en realidad toda la situación personal que ellas tienen. Y cuando llegan a este espacio, a la sala capitular, donde se supone que estaba el doctor Elías, llegan justamente al hueco, porque la madre Nazaria había tapado con el manto de la dolorosa, pero nadie se dio cuenta que estaba acá. Le empiezan a preguntar a la madre Nazaria, ¿dónde está el doctor Elías? ¿Dónde está el doctor Elías? Y ella no podía mentir. Y lo que hace es que con las manos aquí dentro del hábito decía, por aquí no pasó, por aquí no pasó. Y de esa manera el coronel Requeterán y toda la gente y muchedumbre que estaba incluso embrutecida con el alcohol tiene que retirarse frustrado por no haber encontrado al doctor Elías. Y aquí hay una placa justamente que rememora aquel hecho histórico por haber salvado la vida al doctor Elías de la muchedumbre que iba a tal vez aniquilarlo por esa circunstancia.
La cruz viene a ser la síntesis carismática de la Madre de Nazaret. Para ella es muy importante el símbolo en realidad de la cruz, porque recordemos que cuando ella era muy niña, ella se había encomendado en realidad a Cristo, ¿no? Y ser fiel justamente en todo el camino que ella se había propuesto para seguir las enseñanzas de nuestro Señor. Y justamente la cruz para nuestra congregación viene a ser un símbolo sumamente importante, porque también cuando la cruz cae en brazos abiertos, esta es la representación, para recibirla en vez de maderos que aplastan y se convierten en alas que se elevan. Es como una persona que abre los brazos y no que representa sufrimiento, sino más bien que da esperanza para que cualquier persona que pida cobijo a la congregación pueda justamente recibir todo ese carisma que la Madre de Nazaret tiene con la cruz. Estamos en la sala de la canonización de nuestra Madre Nazaret, donde mostramos todo el proceso de los últimos días de nuestra Madre Nazaret. Recordemos en realidad que nuestra Madre recorrió gran parte del país y también a varios países de Latinoamérica y de Sudamérica para fundar otras casas, teniendo como centro en realidad la casa que teníamos aquí en Cuba. Tuvo la intención de llegar hasta Europa, llega a Madrid en plena Revolución Española y en ese hecho histórico incluso salva su vida, porque los franquistas en realidad también asesinaban a los sacerdotes y a las religiosas. En un momento que estaban a punto de fusilarle, inclusive el embajador de Uruguay llega a tiempo con los pasaportes de las religiosas, porque la mayoría eran latinoamericanas, y de esa manera empezaba su vida. Madre Nazaret entendía que debía, que también estaba destinada a vivir su vida por la obra de Dios, pero esta situación le depara en realidad otros hechos que posteriormente se van a ir armando. Estando ya en Europa, en plena Segunda Guerra Mundial, en el año 43, decide volver a América. Tenía la intención de llegar a Oruro, pero llega Buenos Aires, en Argentina, en la casa que tenemos justamente allá en Buenos Aires, se realiza un capítulo todavía en este momento en presencia de nuestra Madre Nazaret, y con esta intención de volver a Oruro, porque consideraba que esta ciudad era su cuna, era su casa, ella quería todavía estar un tiempo también acá, pero lamentablemente su salud se comprometió. Recordemos que el doctor Abel Elías había intervenido incluso varias veces cuando ella se había enfermado y su salud se vio comprometida. Lamentablemente, el 6 de julio de 1943, nuestra Madre Nazaret expira. Y en la casa de Buenos Aires tienen que hacer todos los homenajes necesarios para sepultar los restos de nuestra madre. Se toman justamente todo este tipo de elementos que tenemos en esta sala para testimoniar en algún momento la situación previa a la muerte de nuestra madre como un tema de esperar posiblemente una beatificación. Los restos descansaron primero en el cementerio de Chacarita de Buenos Aires, después se llevan los restos a la casa, a la capilla de la casa que tenemos en Buenos Aires. Y el 18 de junio, perdón, de 1972, en un viaje directo de Buenos Aires a Oruro, llegan los restos de la Madre Nazaret a la ciudad de Oruro. Y desde esa época, pues, los restos descansan en la cripta que tenemos en el templo principal. Sin embargo, todos esos testimonios que han quedado desde la muerte de nuestra Madre Nazaret han servido para promover la beatificación. Se ha hecho todo un procedimiento que exige justamente la Iglesia Católica, que en el año 92 ha sido beatificada nuestra Madre Nazaret, lo que también permitió ser el antecedente
para luego canonizarla el 14 de octubre del año 2018 bajo el papado de nuestro actual Papa Francisco, quien de algún momento también ha conocido la obra de nuestra madre Nazaria cuando era sacerdote jesuita, y creo que eso ha permitido, la verdad, por voluntad de Dios, que nuestra madre Nazaria desde 2018 ya sea nuestra santa, dueña, que desde ese momento pues, nosotros nos podemos sentir por sus restos. Debemos informar que cuando se hizo el proceso de beatificación se quiso certificar la condición que ellos tenían y se ha podido demostrar que estos se encuentran incorruptos en la crítica que nosotros tenemos. Y para también certificar esta acción se ha tenido que pedir testimonios de mucha gente que ha podido compartir los diversos milagros que la madre Nazaria ha tenido con muchas personas que han venido a pedir a través de ella la intercesión ante nuestro Señor por ciertas situaciones personales. Desde este momento, nuestra madre Nazaria es nuestra santa dueña, que está aquí, en su casa, finalmente, como ella quería que sus restos estén en este lugar, en el Belén, en el lugar donde todo comenzó, en el Betel de la ciudad. Ahora estamos ingresando a la sala de naciones, donde tenemos la presencia de nuestra congregación en diferentes partes del mundo. Tenemos que comentar en realidad que el nombre de la Cruzada Pontificia se cambia de nombre a Misioneras Cruzadas de la Iglesia en el año 1947, y ese es el nombre que mantiene justamente hasta la actualidad la congregación que nosotros tenemos. Aquí tenemos una muestra gráfica de cuáles han sido las casas que se han ido fundando en el país, cuando estaba también nuestra madre Nazaria, ¿no? La segunda casa fue en Cochabamba, la tercera fue en La Paz, la cuarta casa fue en Potosí, un espacio muy importante en la época de la Guerra del Chaco, porque ahí se estableció incluso el hospital de sangre para los heridos de la guerra. Después tenemos en Santa Cruz. Después de eso, en realidad, nuestra madre Nazaria decide también expandir, salir del país. De ahí se va hasta la casa que se funda en Argentina, en Buenos Aires, al Uruguay, y después se traslada, como lo habíamos dicho, a España para fundar la casa que teníamos en Madrid. Eso mientras nuestra madre Nazaria estaba en vida. Y esta sala, en realidad, contiene todos los objetos tradicionales de cada país, son originales, que se han ido trayendo para testimoniar dónde se encuentra la congregación en diferentes partes del mundo. Y aquí vamos a ver efectivamente que desde Oruro, en realidad salen hacia Argentina, como lo habíamos mencionado, pero también en Latinoamérica estamos con presencia en Chile, en Uruguay, en el Brasil, en el Perú, en Colombia, en Centroamérica, en México, pero además también a partir de la casa que ahora la tenemos en Madrid, se ha ido extendiendo a Guinea, Camerún, al Congo, a Francia y hace pocos años también estamos en la India. Una congregación que en realidad ha expandido todo su labor misional a diferentes partes del mundo. Y tenemos nosotros lo que sentimos orgullosos porque es la primera congregación que ha nacido en Oruro y en Bolivia particularmente, porque en realidad desde nuestro país se ha ido extendiendo la obra de nuestra madre Nazaria a través de sus diferentes obras que le ha dejado, como la olla del pobre, que nace justamente por la crisis del 29, esa misión que tenía incluso para poder atender a los heridos de la guerra del Chaco.
el hogar Penny, que ha estado también una temporada a cargo de la congregación de los huérfanos de la guerra del Chaco. Entonces, toda esa obra se iba extendiendo y bajo esa consigna que nuestra madre tenía, ¿no? De adelante, siempre adelante, de seguir justamente con esa motivación y no de caer, porque eso es lo que justamente nos motiva para entender que esta su obra nunca va a parar, porque vamos a seguir adelante, y en esta condición que estamos viviendo en este tiempo, pues tenemos que pensar adelante, siempre adelante. Dentro de la historia de nuestra congregación tenemos que referirnos precisamente a algunos hechos que tienen que ver con la intervención de nuestra madre Nazaria y la profunda fe que ella sentía justamente con cualquier persona con la que ella se encontraba. En ese tiempo nuestra madre Nazaria se mantenía el comedor, mantenía la olla del pobre con aporte de personas solidarias que tenían en la ciudad de Oruro y también en los alrededores. Ella toma la decisión de irse con una hermana a los centros mineros, a Huanumi, a Yayagua y a Uncía, justamente porque ahí estaba una gran concentración de gente, mucho movimiento de dinero, y en estos lugares en realidad ve la posibilidad de poder conseguir una buena limosna para los pobres. En esa circunstancia, en Uncía, va y lo busca justamente a un administrador de una empresa minera. Buenos días, hermanita. ¿Qué se le ofrece? Una limosna para los pobres. Ese sonido de los perros son los únicos que están acá. La empresa está en quiebra. No hay... Mis obreros se fueron. No hay nada. Solo es una limosna. Hermanita, si usted hace llover, que ese es el problema central de todo esto, yo le doy la limosna que quiera, pero antes nada. Disculpe. Con esa consigna, en realidad, nuestra madre Nazaria se va a un improvisado alojamiento y ella no va a descansar, sino que toda la noche decide pedir, mediante la oración, pedir a la oración para que pueda hacer llover y la empresa minera pueda tener agua. ¿Y para qué era esto? Para que toda la maquinaria de la empresa pueda funcionar. Y así, toda la noche, nuestra madre Nazaria ora ante nuestro Señor. Y de esta manera, la madre Nazaria, toda la noche decide orar por este administrador, para que le dé agua. Había sentido, en realidad, la madre Nazaria también la necesidad que tenía este administrador para que toda su empresa pueda funcionar. Necesitaba de agua. Necesitaba justamente todo ello para que pueda comenzar en realidad el proceso de funcionamiento de su maquinaria. Al día siguiente, como un milagro, muy temprano, empieza a llover. Y esto hace de que en realidad las máquinas puedan volver a funcionar otra vez. Entonces la madre Nazaria se acerca con el administrador, y el administrador, viendo que había producido el milagro de la lluvia a través de su oración y de su profunda fe que tuvo toda la noche, pues le entrega toda la limosna y todos los insumos que ella necesitaba para la obra que ella estaba haciendo. Este es uno de los hechos que se tiene registrado justamente en las memorias de la congregación y de las anotaciones de la propia Madre Nazaria. Thank you.
otro de los hechos interesantes que registra justamente las memorias de nuestra madre Nazaria está en esa motivación que tienen justamente las hermanas de buscar a través de la solidaridad de la gente el aporte voluntario para que puedan apoyar en la vida del pobre. Y es así que entre dos hermanitas salían recorriendo las diferentes calles de la ciudad, especialmente las calles comerciales en la ciudad de Oruro, como era la calle 6 de Octubre, la calle Bolívar, donde se encontraba una gran cantidad de negocios, particularmente de extranjeros que vivían en la ciudad y que habían aprovechado de todo el tiempo de la minería para establecer sus negocios. En una de esas tiendas, Madre Nazaria ingresa justamente a la tienda de uno de los dueños que no era creyente. Buenos días, señor. Buenos días. Por favor, una limosna para los pobres. Sí, perdóname. Pero yo soy el pobre acá. Lo ve que tengo mucho trabajo. Pero, por favor, si no ha venido a hacer un traje, ahí tiene la puerta. Por favor, solamente una limosna para los pobres. No. ¿Usted no entiende? Soy yo el pobre. Yo tengo que estar trabajando de sol a sol. Y aquí me viene para sus pobres. Eso es para sus pobres. Gracias. Esto es para mí. ¿Y para los pobres qué? Y en esa actitud realmente de humildad y sencillez, encontraba siempre la oportunidad de poder obtener siempre algo para sus pobres. Tal vez una actitud despreciativa al final logró también un buen resultado. Esta es la enseñanza y esto es lo que nos inspira justamente a seguir lo que nuestra madre Nazaria dejó a través de su legado, a través de su obra. No importa cualquier proceso que tengamos que tener en nuestra existencia, siempre va a haber un momento para que las personas puedan encontrarse.
está haciendo usted acá? ¡Enfermera! ¡Enfermera! Déjese curar. Que usted está muy herido. ¿Pero acaso sabe quién soy? ¿Se acuerda de mí? Claro que sí. Carlos Salinas. El periodista que lo difamaba. Pues es así que los religiosos se vengan. Quédese tranquilo. Estamos ahora en la cripta donde descansan los restos de nuestra madre Azaña, el lugar donde nuestra madre justamente quería que sus restos descansaran, en esta ciudad, en el lugar donde todo comenzó, en el Belén, el mundo donde toda su obra se expandió justamente a varias partes del mundo. Y este lugar representa justamente para todos nosotros el espacio de inspiración, al cual justamente invitamos a todas las personas que han podido visitar virtualmente este lugar. Quiero decirles que este es un centro de espiritualidad donde podemos venir a conocer y aprender más de la obra de nuestra madre Nazaria, sentir toda esa inspiración que nos imbuye a cada uno de nosotros a seguir con toda esta su obra, y esperando justamente de que a través de su compromiso, de su ejemplo, de su fe en Cristo, nos permita también ayudarnos a salir de toda contingencia, de toda situación inadecuada. Es momento también que, una vez que concluye toda esta visita, podamos también sumirnos como conclusión de toda esta trayectoria, de haber conocido toda la obra, podamos concluir con una pequeña oración. El día en que nos volvamos a abrazar, el día en que volvamos a abrazarnos, caerán a nuestros pies esas corazas con las que creíamos estar a salvo, de estar viviendo, aquellas que borraron la expresión de nuestros rostros, que nos volvieron piedras, que nos hicieron enfermar al fin y al cabo. El día que salgamos del encierro, volverá el rubor del sol a las mejillas, el calor a las manos, la luz. Escucharemos de nuevo la melodía de la música y veremos crecer las flores en todos los balcones. Cuando los niños vuelvan a la calle y acaricien con sus risas el asfalto, pintarán del color de la alegría tanto mal recuerdo, tanto llanto. Su inocencia nos hará soñar de nuevo, y sabremos por sus ojos, por su risa, que solo eso al fin es lo importante. Reír, buscar, jugar de vez en cuando. Si brilla de nuevo el sol, si nace el día, saldremos a encontrarnos con el otro. Ya no habrá vencedores ni vencidos. No habrá por fin ya más desconocidos. Estos y aquellos, malos y buenos, son hermanos, juntos, brindando por estar en el camino, cuando se acabe el miedo. Agradecemos a todos los que nos han seguido en esta visita virtual, dando gracias al Señor y a Santa Nazaria Ignacia.
más conocida como la Perla de Oruro. Y les invitamos a todos, a todas, a darse un momento de tiempo para seguir reflexionando y dando gracias al Señor por tanto bien recibido en todo este tiempo. Vivamos con esperanza y entusiasmo y serenidad toda esta experiencia que como humanidad le estamos pasando. Muchas gracias y hasta la próxima.